¿Cómo están? Bienvenidos. Solo una vuelta más. La paradoja. Aplausos, apoyo, los médicos, el sistema de salud. Todo focalizando allí la atención porque son verdaderamente los héroes o lo serán en esta historia de la pandemia. Sin embargo, hay algunos datos que preocupan. Miren, el primero es el siguiente. Argentina tiene más médicos infectados por coronavirus que el promedio mundial. Reitero, a pesar de que Argentina alargó antes la cuarentena, que tiene relativamente pocos fallecidos, siempre decimos lo mismo, el dolor del que perdió un ser querido, pero si uno mira los números comparativamente con otros países, si uno mira la cantidad de infectados, más allá de la duda que te genere o no la cantidad de test hechos, la verdad es que los números no dan bien para los médicos argentinos. ¿Por qué? Quiero mostrarte algo. Mira este número. El 14% de los infectados, del total de infectados en Argentina, es personal de salud. ¿Saben cuál es la media según la Organización Mundial de la Salud? El 10%. Quiere decir que vos decís, bueno, 10, 14, esto es el 40% más. Y esto es un problema no menor, porque piensen que si esto se acelera, estamos hablando de que los médicos van a salir de circulación o el sistema de salud, quienes están allí trabajando con los contagiados, rápidamente quedarán, son soldados que van a quedar fuera de combate. Y esto es peligroso porque eventualmente, si esto ocurre, habrá que cerrar a lo mejor sistemas o pabellones o áreas de clínicas o sanatorios. Si hay un infectado, rápidamente hay que sacar de circulación a todos los que trabajan con él. Muy rápidamente pasa que vas a tener que aislar a médicos o enfermeros, vas a tener que trasladar a pacientes. Esto verdaderamente es un problema y la verdad que fue una sorpresa porque todos creíamos que los números, los relojes de la pandemia en Argentina daban más o menos bien. Y quiero hacer un agregado. Hay provincias en donde es mucho más que el 14. Hay mucho más. Esto es un promedio nacional. Hay básicamente tres hipótesis, tres causas que intentarían explicar este reloj que no da bien. La primera es esta. Falta de insumos. Hay lugares en donde todavía no hay los barbijos suficientes, no hay los camisolines suficientes. Esta es una primera razón. Ustedes saben que a lo mejor cuesta conseguir en muchos lugares alcohol en gel, barbijos. Recuerden también la apelación del Ministerio de Salud diciendo, che, no vayan a la farmacia, no compren los profesionales, ármense tapabocas los barbijos profesionales. Déjenselo al sistema de salud. Bueno, esta es una primera razón. Quiero compartir con ustedes una segunda. A ver. Cansancio. Turnos de horas y horas en la trinchera. El personal de salud es como un jugador de fútbol. En la medida en que van perdiendo piernas, van perdiendo cabeza, van perdiendo capacidad de ponerse firmes y tomar las medidas de seguridad. No es culpabilizarlos, es entender que una carga demasiado extensa de un horario laboral que se puede extender por las razones de que esté superpoblado el sistema o haya que atender más de la cuenta, puede traer este tipo de relajamientos en las medidas de seguridad. Y la última, para mí la más importante, tiene que ver con esto. Alta rotación, y esto que voy a hablar ahora habla de la Argentina. Miren, a diferencia de Europa, de países europeos, donde a lo mejor los médicos trabajan en un centro de salud y quizás, tal vez, hacen consultorio privado, en Argentina la mayoría de los médicos rotan por diferentes instituciones, hospitales del sistema público y privado. Rotan permanentemente, muchos del el Hospital de San Martín trabajan en el Durán o de la clínica de Balvanera trabajan en alguna otra clínica donde también hubo muchos infectados. Quiere decir que arriba del delantal del médico circula el virus. E insisto, este no es un problema del sistema médico solamente. La Argentina
vos decís un médico, un país empobrecido, donde hay que parar la olla con diferentes trabajos, vos tenés que juntar muchos para hacer lo mismo que años antes por ahí hacías con un solo trabajo. Los médicos circulan muchísimo y en esta circulación circulan los virus. Pero ya sé, vos me dirás, yo soy maestro, yo también puedo rotar o lo hago efectivamente por diferentes escuelas. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí donde uno dice, qué suerte que las escuelas, con lo dramático que es los chicos en casa, otro tema, estén cerrados, sino los maestros, vieron que también se dice maestros taxi que rotan, también estarían llevando y trayendo los virus. Recuerden que el pluriempleo genera pluricontagio. Y esto es producto de un país de changas, en donde todos nos hemos vuelto un poco kiosqueros, de hacer muchos kioscos para poder parar la olla. ¿Porque qué? ¿Ustedes creen que los periodistas no trabajan en diferentes lugares yendo y viniendo? El problema de un país empobrecido, en donde la gente tiene que circular mucho, es que el virus va a caballito nuestro.